Biz sizi çocuk sahibi olun diye yetiştirmedik. Çocukların bu memlekette güzel bir geleceği olsun diye yetiştirdik. Ben robot değilim. Benim de duygularım var. Benim de hislerim var. İnsanım ben de. Halil İbrahim'in beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Kararıma saygı duyacağınızı düşünüyorum. Ben boşanmaya karar verdim. Bienvenido a mi canal. La muerte de Tamer enfriará el dolor dentro de Nedime Amin sin culpa. Fikret hizo matar a Tamer, el asesino que mató a sus hijos. Pero en realidad no quería matar a su hermano y quería darle una oportunidad. Pero Tamer no cambió su postura y continuó vomitando su rencor y odio. Fikret no tuvo otra opción e hizo matar a Tamer. Zeynep decidió mantenerse alejado de Halil İbrahim por un tiempo. Halil nunca se rindió con Zeynep. Halil İbrahim querrá reunirse con su esposa. Zeynep querrá dejar a Halil porque ya no puede ser madre. Sabe que Halil ama mucho a los niños. Zeynep se enteró de que Halil había venido aquí con una misión y estaba tratando de destruir a su familia. Halil İbrahim querrá recuperar a Zeynep a pesar de todo. Vendrá a la casa de Nedime y querrá llevarse a Zeynep a casa. Zeynep anunciará delante de todos que quiere divorciarse de Halil. Halil İbrahim se sorprenderá como todos los presentes en la sala. Tras estas palabras, Zeynep sale de la habitación y se encierra en su habitación. Zeynep esperará a que Halil İbrahim venga a hablar con ella e incluso le rogará que no rompa. Halil İbrahim dirá que respeta la decisión de Zeynep y saldrá de casa. No llamará a Zeynep por un tiempo. Didem intentará encontrarse con Halil. Zeynep se pondrá muy celosa cuando vea a Halil y Didem hablando. Aunque el corazón de Halil İbrahim llora, actuará como si no estuviera interesado en Zeynep. Aquellos que quieran que Halil y Zeynep no rompan, no olviden darle me gusta a mi vídeo. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós.